Buenas tardes a todos. Nos encontramos en una nueva edición de Yuliño.p, este canal cuyo objetivo es inspirar a muchísimos jóvenes estudiantes de economía y egresados de economía que puedan escuchar a sus referentes, ¿no? Hoy tenemos el lujo de tener al PhD Gustavo Yamada, de lejos un referente de la profesión. En esta entrevista que le hemos titulado De la trampa de la pobreza al desarrollo económico, desnudando el empleo y la educación en el Perú. Ahora mismo, digamos, antes de poder conversar con Gustavo, permítame por favor presentarlo. Gustavo Yamada es PhD en economía por la Columbia University, Estados Unidos, de la promoción del 93, y licenciado en economía por la Universidad del Pacífico, ¿no? La promoción del 84. Cabe resaltar que Gustavo se ubica en el 5% superior de investigadores en el mundo en los rankings acreditados de publicaciones y referencias académicas. Actualmente es director del Centro de Investigación del SIUP y profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Hoy en día también es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, del Consejo Nacional de Educación del Perú, de la Latin American and the Caribbean Economic Association y de la Peruvian Economic Association, además de, obviamente, presidir el Consejo Consultivo de Observatorio Educativo Laboral Ponte en Carrera. Gustavo ha sido decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, ex viceministro de Promoción Social del Ministerio de Trabajo, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y economista fiscal en el Fondo Monetario Internacional. Su campo de interés está muy vinculado con la economía laboral, pobreza, educación, crecimiento y desarrollo económico. Muy buenas tardes, querido Gustavo. Es un gusto tenerte hoy en día aquí en Yuliño.p. Yuliño, muchas gracias por la invitación y es un honor que me hayas considerado dentro de este grupo de referentes. Es realmente, uno hace lo que le gusta y qué bueno que pueda inspirar a otros. Me alegra muchísimo hoy día que nos acompañes, querido Gustavo. Para que entendamos en la audiencia, esta entrevista la hemos dividido en cuatro secciones. Digamos, el trabajo que ha realizado Gustavo es muy, muy amplio. La primera sección habla sobre el capital humano, ¿no? La educación como botón de escape de la trampa de la pobreza. El Perú ha experimentado durante las últimas décadas un aumento significativo en su cobertura educativa en todos los niveles, ¿no? Incluida la educación superior. En esa línea, querido Gustavo, has escrito un paper en el 2013, ¿no? Junto a Juan Castro y José Basigalupo, que se titula Mayor acceso con menor calidad en la educación superior. Algunas evidencias desde las habilidades de los estudiantes. ¿Es cierto que el mayor acceso a la educación superior ha deteriorado la calidad de los profesionales? Cuéntanos, por favor, un poco más sobre los resultados de este estudio. Bueno, mira, Yuliño, te agradezco que hayas investigado, digamos, la producción que he tenido en el tiempo y rescatado, de hecho, algunos papers que hace algunos años ya habíamos producido. Como señalas, esto fue una colaboración con Juan Francisco Castro, un colega muy querido de la UP, y José Luis Bacigalupo, en ese momento nuestro asistente de investigación. Ahora no sé dónde andará José Luis, fue asesor en el Ministerio de Educación, hizo su maestría en Harvard, etc. Allí lo que hicimos es, bueno, tratar de dar una evidencia lo más rigurosa posible con los datos de un fenómeno que estaba pasando en el Perú, ¿no? Había habido un incremento muy fuerte, masivo, en el acceso a la educación superior, ¿no? Atendiendo pues a una demanda legítima de parte de los padres de familia y los jóvenes, porque ya las tasas de cobertura de educación secundaria estaban bien por encima del 80%, entonces una buena parte de los egresados de educación secundaria también aspiraban a tener educación superior, sea universitaria o técnica, aunque fundamentalmente por demanda social orientada a la educación universitaria. Y entonces nos preguntábamos si este acceso a pasos bastante acelerados había ocurrido con una calidad, digamos, promedio
comparable o si se había deteriorado la calidad medida, por ejemplo, por las habilidades de los jóvenes ingresantes a la educación superior. Y utilizamos una encuesta muy buena, muy rica, que se hizo lamentablemente solo una vez, auspiciada por el Banco Mundial, que se llamó Encuesta Nacional de Habilidades en el 2010. Y entonces ahí podíamos medir estas habilidades de diferentes cohortes de peruanos, y tanto con, sin acceso a educación superior, y entonces ahí podíamos, de la manera rigurosa hasta donde se puede, no es un experimento propiamente, sino que ya los datos estaban allí, pero sí son datos representativos, ¿no? Y se pudo hacer esta metodología de dobles diferencias y comprobamos que había habido un cierto deterioro en la calidad, en los niveles de habilidades de entrada de los jóvenes que estaban accediendo a la educación superior. Entonces, parte de el fenómeno posterior de subempleo profesional, en parte podría deberse a que no era solo que necesariamente la calidad de las universidades e institutos podía ser en promedio menor que las universidades e institutos tradicionales, sino que también ellos recibían generaciones de jóvenes con un promedio de habilidades menor que las generaciones anteriores. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Bueno, porque los sistemas de selección, de admisión de las universidades e institutos se habían flexibilizado en comparación a los tradicionales exámenes de admisión muy selectivos que había tradicionalmente, ¿no?, en el Perú antes de los 90, de los 2000. Entonces, lo que hicimos fue tratar de arrojar evidencia más allá de la anécdota que uno podía presenciar, si era verdad que a nivel ya poblacional, del conjunto de la población universitaria peruana, se podía afirmar eso, y eso es lo que encontramos. Y eso fue publicado en la revista Apuntes, que es una revista que, a propósito del CIUB, que también la hemos ido cada vez enmarcando ya en esta, digamos, producción internacional, ¿no? Y ya está también indexada en rankings internacionales, ¿no? Ya esto como parte ya de mi rol en la gestión universitaria, pero eso también tiene que ver con nosotros, con los economistas del Perú, ¿no? La idea es que cada vez somos facultades, ¿no?, que producimos papers y que publicamos y que tenemos también journals que se indexan a nivel internacional. Gracias por rescatar ese artículo del año 2013, ha pasado ya buen tiempo. De hecho, es muy, muy interesante cómo puede haber sobreeducación, ¿no? En las últimas décadas, también en esa misma línea, el número de profesionales que ingresan cada año al mercado laboral peruano se ha multiplicado, según las cifras que mencionas, 65 veces. Hoy en día, ¿no?, estudian en el Perú más de 500,000 de jóvenes en 85 universidades, mientras que un poco más de 400,000 jóvenes se forman en más de 1,000,000 de institutos superiores no universitarios. Entonces, todos los años siguen egresando en nuestro país cerca de 100,000 profesionales universitarios y técnicos con estudios superiores. Sin embargo, las altas tasas de desempleo y sobre todo las de subempleo ponen en duda la rentabilidad de las inversiones realizadas en educación, ¿no? Este problema te planteas en tu paper del 2009, denominado Rendimientos de la Educación Superior en el Mercado Laboral, el caso del Perú. Gustavo, dado tu gran expertise en el tema, ¿vale la pena todo este esfuerzo de inversión educativa individual, familiar y como sociedad en su conjunto? En una especificación minseriana, ¿no?, que es un término muy común en economía, ¿qué es lo que se sabe para Perú sobre la relación entre educación superior e ingresos laborales? Gracias, Yuliño, otra vez por rescatar toda una línea de investigación que, mira, yo cuando empecé a investigar estas cosas en el Perú, se supone que tú investigas sobre un tema que te parece importante y lo investigas una vez y de ahí la posibilidad que lo vuelvas a hacer
O sea, que tengas una línea consistente de investigación alrededor de una temática a lo largo de años o décadas. La verdad, hace 30, 40 años era muy difícil en el Perú. Felizmente, hoy en día yo creo que ya tenemos una masa crítica de colegas en la profesión que nos podemos especializar y seguir una temática, ¿no? A lo largo de un tiempo muy significativo. Y ahora que rescatas algunos de esos papers que yo he hecho, sí, pues algunos ya tienen 8, 10, 12 años de antigüedad. Y felizmente he seguido investigando en estos temas. O sea, ya la profesión nos da la oportunidad de mantener esta especialización y seguirla alimentando a lo largo del tiempo, de las décadas. Y en particular, a lo que tú te refieres, bueno, claro, estaba viendo este boom, ¿no? Y ahora lo conocemos y de hecho, algunas de las políticas públicas que se han hecho en los últimos años, como la ley universitaria, la creación de la SUNEDU, y todo eso, también yo me he sentido bastante reconfortado, y los colegas, Juan Francisco Castro, Pablo Lavado, varios con que he trabajado en los últimos años, de que nuestras investigaciones después influyan en el debate de políticas públicas y eventualmente se conviertan en algunas políticas públicas. Ese es el caso de todo este crecimiento que había habido desordenado de la oferta, ¿no?, universitaria y de institutos, que está respondiendo a ciertas demandas insatisfechas, pero claro, sin ninguna regulación, digamos, mínimamente razonable en una economía social de mercado, no necesariamente producía, pues, los retornos económicos, sociales y hasta privados suficientes. Entonces yo tenía esa inquietud y a través con trabajos con la ENAO y varias otras encuestas. En el momento que hice ese paper, que fue publicado en el trimestre económico, si mal no recuerdo, bueno, sí, comprobaba que en promedio, sí, los retornos a la educación universitaria eran bastante buenos, pero eso era en promedio, ¿no? Y claro, hay heterogeneidad. Lamentablemente con la ENAO no podía llegar ya a la heterogeneidad, porque eso obviamente la ENAO no te dice el joven o el adulto en qué universidad estudió, no solamente te dice qué estudió. Y en el caso de los institutos, sí me salía en promedio muy bajo y hasta negativo en algunos casos. Entonces, si eso era el promedio, ¿qué estaba pasando, no, con toda la distribución? Bueno, de hecho, alguna de la bulla que generó este paper, estas investigaciones, creo que influyeron también en toda esta discusión. Primero, que hubiera ciertas condiciones básicas de calidad comprobadas con la creación de la SUNEDU y el proceso de licenciamiento. Y por otro lado, que hubiera más información, más desagregada, para que los jóvenes tomaran decisiones más informadas. Y el portal Ponte en Carrera es fruto de esas discusiones, ¿no? De que se necesita, ¿no?, información sobre cuánto es, ¿no?, lo que efectivamente ganan los egresados de diferentes carreras e instituciones, ¿no? Porque todos nos merecemos, pues, cierta información antes de tomar decisiones tan relevantes para nuestra vida como es, ¿no?, decidir qué carrera y en dónde estudiarla, ¿no? Eso va a definir tus próximos 40, 50 años de vida profesional y personal. Así que todos merecemos cierta cantidad, calidad de información, pareja. Y eso es un poco el resultado de esa investigación. Ahora, ¿qué ha estado pasando a lo largo del tiempo? Porque eso también es una línea de investigación que, claro, no la puedo seguir todos los años, pero sí, con Juan Francisco luego estuvimos observando que ya. Y me acuerdo que para la CEA que hicimos en la UP en el año 2012-2013, ya estábamos mostrando que estos retornos, si bien eran altos, estaban cayendo, ¿no? Porque, y esto es consistente con lo anterior que me preguntabas, ¿no? Que estaba habiendo ya demasiada oferta de profesionales que estaban saliendo al mercado laboral, ¿no? Y bueno, luego ahora vino la desaceleración económica y ahora imagínate la pandemia, etcétera. O sea que no me extrañaría que esos hayan seguido cayendo y que actualmente estén en un, digamos, mínimo histórico por la
conjunción de, ¿no?, la triple crisis o cuádruple crisis que nos ha tocado vivir, ¿no? Gran aporte esa línea de investigación, en verdad, porque el deterioro en la calidad educativa, ¿no?, en el nivel superior y el subempleo no son temas menores. Has escrito muchísimo con respecto a esto también y tienes un paper en el 2015, ¿no?, el boom de los títulos, de los titulados universitarios, perdón, y el riesgo de subempleo. Otro paper que también coautoreaste con Pablo Lavado y Joan Martínez, por ejemplo, una promesa incumplida, la calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú, ¿no? Y el paper del 2018 con Pablo Lavado también, consecuencias del auge universitario en el mercado laboral en todo el mundo. Entonces, la pregunta que a mí me da vuelta en la cabeza es, ¿en qué medida se puede decir que la calidad de la educación superior es un determinante del subempleo profesional en el Perú? Y lo segundo es, ¿se puede hablar de una trampa de la sobreeducación, ¿no? Es decir, ¿qué tan persistente es la trayectoria de los trabajadores sobreeducados? Muy buena pregunta. En primer lugar, que felizmente con la incidencia de la discusión en estos temas, cada vez se ha podido generar mayores y mejores datos para medir estas cosas. Me acuerdo que ahora que mencionas los papers con Pablo y Joan, por ejemplo, ya podemos combinar la data del ENAO con data de los censos universitarios que habían habido en el 1994 y en el 2010, había sido el otro. Entonces, justo, ¿no?, dos momentos, un momento pre, digamos, liberalización y otro, ¿no?, ya en pleno, luego de que ya había pasado una buena cantidad de años. Entonces, podíamos ir midiendo también por el lado de la oferta, ¿no?, las condiciones que ahora, muchas se reflejan ahora en las condiciones básicas de calidad que exige SUNEDU, algunos indicadores cuantitativos de la calidad de la oferta, ¿no? Investigación, porcentaje de la planta docente, ¿no?, con posgrado, con doctorados, laboratorios, algunos de estos indicadores que podíamos rescatar de los censos universitarios y cuánto influían eso, luego la probabilidad, ¿no?, del subempleo profesional, que es la pregunta que me haces. Y la respuesta es que sí, o sea que, claro, acá no es evidentemente todo blanco y negro, y generalmente cuando uno hace investigación, lo que trata es determinar si hay coeficientes estadísticamente significativos que importan, no necesariamente es blanco o negro, que todo es, ¿no? O sea, yo no podría afirmar que todo el subempleo profesional es un problema de la calidad de la oferta. Hay una parte que tiene que ver también con que la demanda por el lado del sector productivo puede o no puede estar creciendo, ¿no?, al ritmo que uno quisiera, en las especialidades que se quisieran. Entonces, es un tema de oferta y demanda. Siempre, ¿no? Eso desde Economía 1 hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Siempre hay que tener bien presente que nuestra caja de herramientas fundamentales, ¿no?, el esquema oferta-demanda, precios relativos, ¿no?, shock de oferta, shock de demanda, etc. Entonces, en el caso del subempleo profesional, lo que encontramos es que una parte significativa de la probabilidad de subempleo sí se estaba siendo incrementada por este deterioro en la calidad de la educación superior. Entonces, era otra señal de alarma para actuar y tratar de asegurar que esa calidad de oferta tuviera condiciones, ¿no?, mínimamente suficientes como para que todos estuvieran, no enteramente satisfechos, pero por lo menos, ¿no?, hubiera cierta garantía de que no estaba siendo, pues, uno estafado. Pero claro, al final son cuestiones de oferta y demanda y nadie te va a garantizar tampoco al 100%. Es algo que también depende mucho, y ahora que estamos en esta reunión con tantos estudiantes y profesionales de la economía, ¿no? Una parte importante es la calidad de la institución que te cobija, pero otra parte depende de ti mismo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con este tipo de transmisión, o con Google, o con lo que sea, en realidad uno también puede hacer la diferencia, ¿no?, aprendiendo uno mismo de la frontera.
ya no las paredes de las universidades del mundo no están, digamos, selladas y las diferencias económicas y de financiamiento influyen, pero menos que antes, porque ahora el conocimiento está libremente accesible al alcance de todos, ¿no? Es cuestión de formarnos en una costumbre de aprendizaje a lo largo de la vida. Uno tiene que mantenerse aprendiendo siempre. En medio de la crisis que hoy azota al país, ¿no? Hay muchísimos jóvenes universitarios que están egresando y están muy preocupados ciertamente sobre su primer empleo, ¿no? En base a tu paper Skills for the First Job, ¿cuál es el efecto de las habilidades cognitivas y socioemocionales sobre los salarios del primer empleo y qué tanto nuestros egresados demoran en encontrar su primer empleo? Yo creo que la parte de la pregunta y la respuesta tiene relación con lo anterior que comentábamos. Las habilidades que reconoce el mercado laboral, ¿no?, son las habilidades técnicas, por ejemplo, en este caso la economía, las habilidades cuantitativas, de redacción, son habilidades fundamentales. Y por supuesto, conocer, ¿no?, en el caso de economía, pues las principales escuelas, micro, macro, entonces poder aplicar la manera de pensar de un economista, ¿no?, a distintos temas, desde la macroeconomía hasta un tema social o un tema psicológico o de consumo masivo. Esa es la parte de las habilidades técnicas, que el mercado laboral no da por sentado que si tú estás poniendo en tu currículum, eso es porque lo sabes y ahora no hay excusa, ¿no? Porque no es solamente que te lo den en una universidad, en un departamento académico, sino tú también por tu cuenta puedes acceder a muchísima de esa formación. Esa es la parte de las habilidades técnicas. Pero luego vienen las habilidades soft skills, ¿no?, las habilidades blandas, que en los últimos 10, 15 años se ha investigado mucho al respecto. Porque los empleadores, el mercado laboral te dice, ¿no?, que no basta, ya no es suficiente la parte de las habilidades técnicas, sino que además hay que tener estas habilidades blandas, socioemocionales. Todavía no hay un consenso sobre cómo llamarlas, ¿no?, definitivamente, pero tienen que ver con esta proactividad, poder trabajar, ¿no?, en equipos multidisciplinarios, bajo presión, innovar todo el tiempo, estar ahí activo, buscando de nuevas formas de resolver un problema o de generar un producto, o sea, porque las aplicaciones pueden ser innovaciones financieras, hasta innovaciones sociales. Pero entonces eso, creatividad, trabajo en equipo, proactividad, son habilidades que hace algunas décadas, bueno, en el estilo tradicional de trabajo que había, digamos, no necesariamente se demandaba, se requería que todos tuvieran esas habilidades también. Resulta que ahora el mercado laboral casi exige que todos la tengan, porque uno es como que, ¿no?, su propio autoemprendedor, ¿no? Uno tiene que estar constantemente vendiendo en el sentido positivo del término, ¿no?, mostrando que es empleable, que genera valor a la organización. Entonces, no basta ser bueno en la parte técnica, también hay que ser competente en todo lo demás. Eso es algo que la psicología y la economía han ido encontrando en los últimos años y hemos estado tratando de aplicar eso con la base de datos que hemos podido acceder, y ese paper que comentabas con Pablo y Emilia Usada usó nuevamente esta riquísima encuesta nacional de habilidades, ¿no?, del 2010. Totalmente de acuerdo. Digamos, se necesita ser íntegro, ¿no? Un profesional necesita ser redondo. Se habla mucho, ¿no?, y esta es la última pregunta de esta primera sección, ¿no?, sobre el capital humano. Se habla mucho de que necesitamos reformar nuestro sistema educativo, ¿no? Y aquí no puedo dejar de pasar la oportunidad y dejar de preguntarte sobre ello.
qué cosas están bien, ¿no? Dentro de las fortalezas y qué están mal, ¿no? Debilidades en nuestro sector educativo. ¿Hacia dónde debe apuntar los cambios específicos para tener un capital humano de primera en el mediano o largo plazo? Ok, muy buena pregunta. Hay que empezar reconociendo que reformar y transformar un sistema educativo, ¿no? Y llegar a tener un capital humano de alto nivel, digamos, es más complejo que manejar la política monetaria. Y te lo puedo decir con, digamos, con cierto fundamento, porque en la vida me ha dado la oportunidad de estar en ambos frentes, ¿no? Y la verdad, que en el Banco Central tienes pues 900 más o menos economistas profesionales de lujo, ¿no? Todos reclutados de manera meritocrática. Y entonces, claro, en ese contexto puedes manejar la política monetaria pues al nivel de país desarrollado, ¿no? Y los logros están ahí muy reconocidos. Pero en el caso del sistema educativo, bueno, estás hablando de casi 400.000 maestros, ¿no? Claro, una parte en la educación privada, ahí, digamos, hay más de juego de organización privada, donde puede haber más manejo, pero en el caso del sector público es complicado, ¿no? Porque se ha ido mejorando, señalando lo complejo que es. Pero mira, en medio de esa complejidad, yo creo que en los últimos, sí, ya 10 años, administraciones más, administraciones menos, sí se ha ido logrando algunas cosas importantes, ¿no? Introducir cierta carrera más meritocrática, ¿no? La carrera pública magisterial, ¿no? Que para ascender tienes que, ¿no? Como en cualquier otro terreno y sobre todo en el campo educativo, ¿no? Demostrar que estás pues al nivel de, ¿no? Para ascender a siguientes escalafones y con eso, entonces, también tener acceso a mejores remuneraciones, pero claro, y ahí viene la parte macro, claro, cuando estás hablando de 400.000 maestros, cada 100 soles más de remuneración, pues, ¿no? Waldo Mendoza no tiene presupuesto suficiente como para darnos el lujo de tener ese tipo de incrementos. Mira, estamos hablando de 100 soles. O sea, y claro, uno desde el punto de vista privado diría, pero 100, con 100 soles vas a hacer la diferencia, vas a lograr que un maestro cambie su chip, que se reconvierta, ¿no? Es complejo. En ese sentido, no hay todos los recursos suficientes. Es difícil reconvertir a maestros cuya edad promedio está cerca de los 50 años. Y las soluciones, digamos, más radicales, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, ya tener mecanismos de jubilación temprana, ¿no? Igual son costosos, ¿no? Esto es como la reforma de pensiones. Todo se habla mucho, pero claro, cuesta varios puntos del PBI, ¿no? Y la pregunta de dónde va a salir todo eso. Lo mismo en el sector educativo, si quieres hacer un cambio más drástico, más rápido, bueno, tendrías que tener un programa de jubilación temprana generoso para ese 20% que ya no se puede reconvertir, bueno, darle una salida decorosa, pero eso cuesta un montón de plata. Entonces, hay temas bien complejos por la magnitud y el stock grande en el que hay que influir. Pero mira, yo creo que en los últimos 10, 12, 14 años, los economistas también hemos logrado, ¿no?, dialogar mejor con los pedagogos, los sociólogos, que también manejan varias dimensiones de la función educativa, que nosotros los economistas, la verdad, para nosotros es un X, ¿no? Es una Y, o sea, la verdad no conocemos a fondo esas cosas. Entonces, en este diálogo más multidisciplinario se van logrando cosas, pero son más lentas, demoran más, y estamos hablando de cosas de mediano o largo plazo. Y claro, no contribuyen nada porque actualmente, pues, también los cargos de ministro de educación otra vez están durando 6 meses, 3 meses. Así es muy difícil también con hacer reformas, ¿no? Cuando se han logrado hacer reformas más significativas es cuando la gestión, pues, de
ministro, la ministra, ha tenido 2, 3, 4 años, pues, ¿no? Para poder realmente llevar adelante reformas importantes. Cuando tienen ministros que duran, o ministras que duran 3 a 6 meses, es muy difícil hacer reformas de largo plazo. Muy, muy de acuerdo con las propuestas que planteas. Y ahora vamos a pasar a esta segunda sección que le hemos titulado Empleo, Informalidad y Salario Mínimo, ¿no? Empecemos con lo último. Gustavo, escribiste un paper con Ernesto Bazán, ¿no? En el 94, y eso sí tiene uf, titulado Salarios Mínimos en el Perú, ¿cuándo dejaron de ser importantes? Donde ambos miden el impacto de los salarios mínimos sobre la economía peruana. Para que la audiencia entienda, ¿no? ¿A qué nos referimos con el salario mínimo y qué ventajas y desventajas tiene su uso desde una perspectiva económica? ¿Estás de acuerdo, y esta es la pregunta más importante, creo, ¿estás de acuerdo con el salario mínimo actual que tiene el Perú? Es uno de esos temas, no solo a economistas, sino a muchos políticos divide, ¿no? ¿Cómo manejar el tema del salario mínimo? Bueno, lo que nosotros, primero, claro, aceptamos, y eso son convenciones internacionales en las que prácticamente todos los países del mundo han suscrito, o sea, existe el salario mínimo en cada país. La pregunta es, ¿en qué nivel se fija? ¿No? ¿Cómo se fija? Y claro, para nosotros, la mayoría de los economistas, bueno, como su nombre lo indica, salario mínimo debería ser, bueno, si se trata de proteger, ¿no?, a los segmentos más vulnerables del mercado laboral con un salario mínimo, porque se asume que no tienen nada de poder de negociación y de ninguna, ¿no?, posibilidad de alternar entre varias ofertas. Bueno, entonces se pone un salario piso, ¿no?, para que por ahí no haya abuso de parte del empleado. Ok. Bueno, pero si estamos entendiendo esa figura, bueno, entonces, si tú tienes toda una distribución de salarios en la realidad, ¿por qué no? En la realidad es que tienes, pues, L, mano de obra, desde muy calificada, altamente productiva, ¿no?, hasta medianamente calificada, y luego mano de obra de baja calificación, de menos experiencia, tienes toda una distribución. Entonces, esa es la realidad, digamos, micro-macro del mercado laboral. Bueno, entonces el salario mínimo, bueno, debería estar, ¿no?, orientado a esa parte ¿no?, digamos, de la derecha, de la distribución, o de la izquierda, dependiendo cómo lo quieras poner, de la izquierda de la distribución, los trabajadores con menores, acceso a menores, remuneraciones, bueno, ahí pones un mínimo para protegerlo. Entonces, ¿cuánto debería ser? Bueno, debería ser, si tienes un salario medio, ¿no?, de X, que es el promedio de toda la distribución, el salario mínimo debería ser, pues, una fracción de ese X, ¿no? Punto 2, punto 3, no sé, punto 1, punto 2, punto 3, se puede discutir, pero tiene que ser, ¿no?, una fracción de el salario medio, porque el salario medio representa toda la distribución de salarios, incluyendo los altamente calificados. Al final, el salario refleja, pues, como enseñamos, aprendemos de economía, la productividad, ¿no?, en la mano de obra, la productividad marginal, ¿no? Entonces, lo más o menos sensato sería que ese salario mínimo sea una fracción del salario medio. Claro, el problema está, y eso creo que todos estarían, o una gran mayoría estaría de acuerdo en que el problema está cuando ese salario mínimo está muy relativamente alto, muy cercano al salario medio, o por encima del salario medio. Entonces, obviamente, todos los empleadores, ¿no?, que quieren contratar a trabajadores cuya productividad y costo laboral, ¿no?, efectivo, está debajo de ese salario mínimo que está por cercano al salario medio, entonces van a dejar de contratarlos formalmente. Lo que va a ocurrir es que, bueno, o los contratan informalmente o ya no los contratan, porque el salario mínimo formal, que tiene que ser multiplicado por todos los demás costos asociados a la contratación, o sea, el costo laboral mínimo ya es demasiado alto para la productividad de esos trabajadores, ¿no? Entonces, técnicamente, al final, esa es la discusión, ¿no? Si el salario mínimo, el nivel del salario mínimo
en este momento está muy cercano al salario medio, oye, entonces seguramente ya está, como decimos, mordiendo, teniendo efectos indeseados, no deseados en los temas de la formalidad laboral. Si está en un, ¿no?, en un nivel adecuado, porque representa pues una protección para la cola inferior, izquierda de la distribución de salario, perfecto, ¿no? Entonces, así se debería plantearla, creo yo, la discusión de técnica. Y ahí yo creo que se podría converger más rápido a ciertos consensos, ¿no? Claro, cuando hay crisis como la actual, y tu pregunta era, ¿no?, y donde todos los salarios se están comprimiendo, no vas a subir el salario mínimo. O sea, evidentemente ahora es como proporción del salario medio está aumentando, simplemente pues los salarios se están yendo, no todos, hacia la izquierda por la magnitud de la crisis. Entonces, no creo que sea buena idea en este momento discutir este aumento del salario mínimo, para nada. Creo que por la realidad macroeconómica que está ocurriendo en el Perú, no es el momento adecuado. Porque, otra vez, si calculamos el salario mínimo como porcentaje del salario medio, seguramente ahora ya se está yendo muy al centro y en realidad, ¿no?, los efectos no deseados pueden ser mayores que los efectos positivos. Querido Gustavo, pasemos a otro tema también que es muy, muy importante dentro de tu línea de investigación, ¿no? Y bueno, ahí tienes un paper, por ejemplo, en el 2014 con Pablo Lavado y Luciana Velarde, ¿no?, sobre la relación entre los resultados del mercado laboral y las habilidades cognitivas y no cognitivas. Pero en este caso, el sesgo, el bias, está muy apuntado hacia la brecha de los salarios entre hombres y mujeres, ¿no? Si eso responde básicamente a las brechas en las capacidades de los mismos o hay algo más. Esa es la primera pregunta. Y de ahí nada más de taquito diría que, dado que también tienes un gusto por el fútbol, de hecho, quienes no saben, quienes revisan la entrevista a Gustavo en el comercio, se van a enterar que Gustavo es aliancista, así que por eso dije de taquito. Y de ahí nos vamos, digamos, hacia el 2014, ¿no?, donde trabajas este paper muy interesante sobre Labor Market Discrimination y en el 2017 sobre triple penalización, ¿no?, belleza, raza y sexo. Entonces me gustaría, digamos, que puedas linkear, ¿no?, justamente los diversos tipos de discriminación que hay en el mercado de trabajo, si es que existe, ¿no?, qué tan profundos son, y si hoy, aún en pleno siglo XXI, aún representa una barrera, ¿no?, de acceso al empleo en el Perú. Gracias. Ese es también una línea de investigación que, gracias a Dios y a las circunstancias, he podido seguir en ya una cierta cantidad de años. Debo reconocer y agradecer que al principio hubo financiamiento de la Fundación Ford, que, ¿no?, que es una fundación gringa, pero interesada en estos temas, ¿no? Igualdad de oportunidades, y ya se imaginarán, en Estados Unidos, pues también, claro, toda la discusión de Labor Market Discrimination es siempre presente, y en las últimas elecciones fue parte de la discusión en la campaña, ¿no? Entonces, aquí en el Perú entonces nos pusimos con Francisco Galarza, que es mi coautor en esta serie de investigaciones sobre el tema de discriminación en el mercado laboral. Primero voy a hacer mención sobre el tema del gender gap, la brecha de género, de sexo. Yo ahí lo que voy a hacer es remitir a que actualmente ya tenemos en el CIU, en la universidad, colegas que ya se dedican con más profundidad a ese tema. Arlet Beltrán, que es la vicerrectora de investigación, es una de las líderes en este tema, y ahora está trabajando con Pía Basurco ese punto específico. Yo lo que he hecho con Francisco Galarza es una serie de, en este caso, experimentos, lo cual, fíjense que en economía es un lujo, hay veces, poder hacer algo tipo lo que se hace en las ciencias, ¿no?, naturales, en las ciencias de la salud. Entonces, cuando teníamos esta oportunidad de investigar sobre discriminación en el mercado laboral y nos pusimos a revisar la literatura, bueno, nos encontramos con estos, ¿no?, experimentos demandando, respondiendo a avisos de vacantes en los periódicos
de circulación nacional, ¿no? Este fue una famosa investigación que se hizo en Estados Unidos, mandando entonces CVs, currículums. El original era la Keisha versus Emily. O sea, para poner dos ejemplos, no, no nombres, arquetipos. Había diferencias en que un tipo de CV fuera de una persona que se llamaba Emily y otra currículum fuera de una persona exactamente comparable en todas sus calificaciones profesionales, etcétera, pero que se llamara Laquisha. En Estados Unidos, el nombre define, ¿no?, cierta predisposición. Entonces, en el Perú, nosotros entonces aplicamos esa metodología, pero en el Perú son los apellidos, ¿no?, más que los nombres los que podrían, ¿no?, indicar esas diferencias. Entonces, con Francisco hicimos esta investigación, creo que seminal en ese sentido, ¿no? Y encontramos que efectivamente, ¿no?, tener un apellido de origen extranjero te da ventaja versus un apellido de origen peruano. Luego también tuvimos la oportunidad de investigar en el mismo experimento, por supuesto, el tema de la diferencia de sexo-género, pero también el tema de la presencia física. Eso fue también una novedad porque incluimos fotos cuando estábamos autorizados por las personas, ¿no? Fotos que pudimos también rankear. Tuvimos nuestros jurados en la universidad, ¿no? Le mostramos las fotos y para que rankearan, ¿no?, de más atractivo a menos atractivo o más atractiva a menos atractiva, ¿no? Y entonces generamos variaciones de apellido, variaciones de sexo y variaciones de, ¿no?, nivel de presencia física, ¿no? Y encontramos un ranking, digamos, estas diferencias, ¿no?, de preferencias en cuanto a punto de la clave era si es que, ¿no?, el empleador, ¿no?, respondía comunicándose por el mail, ¿no? Mira, nos ha interesado tu currículum, ¿no? Escríbenos a tal sitio. O sea, ese era el indicador clave. Y ahí encontramos diferencias a favor, o mejor, como si quiero lo pongo al revés, en contra de, ¿no?, apellidos de origen, ¿no?, indígena, de origen afroperuano, género femenino y menor presencia física, ¿no? Con eso generamos creo que 3 papers, ¿no?, que para nosotros fue muy, muy gratificante que fueran aceptados en journals y que también tuvieran también impacto aquí en la comunidad académica y también de discusión de políticas, ¿no? Ministerio de Cultura y varios otros entidades públicas estuvieron muy interesados en los resultados de nuestro estudio y sirvieron para también sustentar algunas propuestas de política. Ahora vamos a pasar a la última sección que trata sobre inspirando a futuros economistas o policy makers, en todo caso. Y pues la historia de Gustavo Llamada es una historia de superación. Gustavo nació en la unidad vecinal El Porvenir en La Victoria, ¿no? Estudió la primaria en el Colegio Nacional 441 de la Javier Prado y la secundaria en el Felipe Santiago Salaver. Además es hincha de Alianza Lima. No vayan a pensar que solamente entrevisto a hinchas de Alianza Lima, por cierto. Querido Gustavo, te graduaste del doctorado en la Universidad de Columbia en el 93 y como economista de la Universidad del Pacífico en el 84. ¿Cómo así te animaste por estudiar economía? ¿Qué profesores, compañeros de carpeta de la Universidad de Columbia o de la Pacífico, o viajes, ¿no?, conocer algunas realidades o personas, ¿no?, ministros, etcétera, terminaron por influenciar en tus campos de interés? Gracias por esa introducción de merecida. Mira, bueno, yo porque estudié economía, tenía un tío, ¿no?, que era el que más lejos había llegado en la familia, que era contador. Y entonces me parecía que, bueno, si él había sido el primer, ¿no?, profesional de toda la familia, estudiando contabilidad, que podía ser una buena opción para mí.
Pero estábamos en pleno año 7, 7, 7, 8, ya las crisis económicas en el país, ¿no? Eran ya pan de cada día. Y ahí vi a Javier Silva Ruete, el ministro de Economía entonces, ¿no? Hablando sobre la crisis económica, ¿no? Y cómo estaba afectando el bienestar de la población. Y hablaba ahí de términos raros, ¿no? La inflación. Y la balanza de pago, y dije, wow, eso está bien interesante y está relacionado con los números y con el país. Entonces, ahí empezó, ¿no?, mi bichito. Y te confieso que el primer año, bueno, ya como llegué a la Pacífico y todo eso es otra historia también, a este tío le pregunté a qué universidad debía postular, y la verdad yo conocía solamente universidades nacionales y pensaba postular a una universidad nacional, pero ahí ese tío me dijo, oye, no, existe la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, ¿no? Si te gusta la economía, la contabilidad, deberías ir a tocar a una de ellas, que tu papá se sacrifique, etcétera, etcétera, etcétera. Mi papá tenía una bodega y éramos cinco hermanos. El tío lo convenció a mi papá para que tratara el primer año, y él fuera a la universidad a pedir, ¿no?, que mostrara que yo venía del Colegio Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, y sí, era primer puesto del colegio, entonces ya la Pacífico ya me puso en una escala baja, pero la condición era que mantuviera pues un estándar de, ¿no?, de rendimiento para que la universidad hiciera ese sacrificio, porque es un subsidio cruzado, ¿no? Ahora que ya formo parte de la universidad del otro lado desde hace mucho tiempo. Claro, o sea, al final hay un esquema de subsidio cruzado, ¿no? Las escalas altas subsidian a las escalas bajas, pero vale la pena cuando hay talento que la universidad quiere reclutar, ¿no? Y en ese, bueno, ese parecía ser mi caso, entonces ya mi papá me dijo, mira, la única manera que te mantengas en la Pacífico es que te sigas rajando. Y ya, bueno, eso fue otra motivación para el esfuerzo. Eso me cambió la vida. Y después ya tuve acceso a créditos blandos del gobierno de Japón. Y eso ya me permitió terminar la UP. Y bueno, luego lo de Estados Unidos fue Fulbright, ¿no? Que también tengo ahí una deuda con el gobierno norteamericano, con la Fulbright, que me abrió las puertas también a una educación de clase mundial en una Ivy League. Y ahí, bueno, cuento la anécdota, Julio Velarde fue, ¿no?, ahora mi jefe del Banco Central, muy importante, porque yo, mi inglés pues era un poco masticado, porque venía de Colegio Nacional, etcétera, y me era muy difícil acceder, lograr la admisión a una universidad top de los Estados Unidos. Felizmente, las top, Columbia era la que menos inglés exigía porque era reconocida como una universidad pues, que reclutaba a gente de todo el mundo. Y logré la admisión, pero después Fulbright no quería que fuera Columbia porque significaba para Fulbright pagar un tuition muy caro. Mientras que habían otras universidades de los Estados Unidos, menos rankeadas, que me daban beca completa, y entonces a Fulbright no le costaba prácticamente nada. Bueno, ahí fui donde Julio Velarde, que había sido mi asesor de la tesis de pregrado, y Julio ya en esa época, antes de Google, él era una enciclopedia completa. O sea, yo me fui con el nombre de todos los profesores de Columbia, ¿no? Y yo reconocí a algunos Julios y conocí a toditos en cuáles habían sido sus grandes contribuciones. Y entonces ahí yo pude armar un ensayo, porque Fulbright me exigió un ensayo que demostrara que lo que yo quería estudiar solamente me lo podía ofrecer Columbia y no las otras universidades en las que ofrecían beca completa y que a Fulbright le salía, digamos, más a cuento. Entonces, eso fue una anécdota, fíjate, Julio ya ni se acuerda de esa anécdota, pero para mí me marcó la vida, porque imagínate, ha sido importantísimo para poder finalmente acceder
a Colombia y estudiar con Nahuatl, Feldman, Delta, o sea, grandes, grandes, ¿no? Mincer, tú has hablado de las ecuaciones mincerianas. Yo fui alumno de Jacob Mincer, o sea, ya, increíble, ¿no? Que el autor de la ecuación, ¿no? De economía laboral más famosa de la historia, que sea tu profesor, o sea, sí, pues son cosas que te marcan de por vida y sí, confirmaron mi vocación por esta carrera y que la verdad es muy versátil, uno puede hacer macro, micro, todo, básicamente pensando como economista. Te agradezco muchísimo que nos hayas contado esas experiencias, esas anécdotas, Gustavo, porque en verdad nos sirve mucho, creo que para todos quienes estamos escuchando, ¿no? Es una fuente de inspiración y eso es muy importante. Entonces, hay que soñar con grande, ese creo que es el mensaje, entre comillas, ¿no? Y hay que trabajar duro también para eso. Querido Gustavo, te agradezco muchísimo, digamos, el tiempo que nos has dado, ¿no? Por la gentileza que has tenido en aceptar la invitación de esta entrevista, ¿no? Y pues no sé si tienes algunas palabras finales para, en este caso, despedirte de todos los chicos, de todos aquellos que te están viendo por el Zoom ahora mismo, pero también por el Facebook Live. No, mira, Yuliño, y muchísimas gracias. El hecho que estemos reunidos en este momento, un viernes a las 7 de la noche, refleja el interés genuino y las habilidades, no solo técnicas, sino socioemocionales que tienen todos ustedes, ¿no? Para salir adelante. O sea, este interés por aprender y por conocer de experiencias que les puedan servir. Y la verdad, yo estoy muy, muy agradecido de que pueda servirles en algo las cosas y las anécdotas que les he contado. Y mi investigación a lo largo de ya casi 4 décadas. Muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco muchísimo. Bueno, va a ser hasta una nueva edición de Yuliño.p. Los invito a revisar la fanpage de Infox. Recuerden que todas las entrevistas están en la página web, así como en YouTube. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.